Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Match Gol L1 con el más completo resumen de lo que ocurrió en la jornada número 7 del torneo de apertura Liga 1 Te Apuesto 2024. Como siempre, con mi amiga y compañera, la señorita Romina Vega. Romy, ¿cómo te va? Hola, Dani, ¿cómo estás? Un placer reaparecer por aquí para acompañarlos y traerles, bien lo decías, ¿no?, todo lo que nos ha dejado esta jornada más que interesante, donde tuvimos duelo de los punteros y finalmente la punta termina siendo celeste. Terminó favoreciendo incluso el empate de Universitario de Deportes, lo de Alianza Lima y hasta te diría lo de Sport Huancayo. Por supuesto, una jornada que marcó muchas situaciones en el campeonato. Por ejemplo, previo al inicio de esta jornada número 7, estábamos hablando todos de un triangular, ¿no?, entre Sport Cristal, Universitario de Deportes, Alianza Lima. Hoy tenemos que decir que es prácticamente un playoff entre Rimenses y Merengues. Yo no me quiero anticipar tanto, ¿eh? Voy a dejar que siga fluyendo. Hasta hoy. No, claro, hasta hoy tenemos todavía estos dos rivales, ¿no? Pero de momento lo celebra el aficionado cervecero, por supuesto, porque qué partido nos dejó y sobre todo tenemos que ir a revisar todos los detalles, ¿ah? Porque triunfazo o no de Sporting Cristal. Ciertamente, por supuesto, el día sábado, partido que usted vio a través de la señal de L1 Max, así que de inmediato vamos a arrancar con el más completo resumen de los partidos más trascendentes que se jugaron en esta jornada número 7 del torneo de apertura. Saltan, señoras y señores, Alianza Lima y Sport Cristal a la cancha. Arriba va a luchar esa pelota Rodríguez para Alianza. La tiene Barco, se abre Serna. Arranca Serna por la derecha. Lo marca Pasquini, Serna el centro, pie cambiado. Soles, primero que todos. Ahí tenemos la reiteración del el ataque de Alianza Lima, la apertura de Barcos para Serna, el aguante y de Arrigo en el cabezazo, tratando de meterla al corazón del área para que llegue Waterman. Va a venir el servicio. La pelota al medio. Intenta Cristal, Mayotún, el taconazo, Mayotún González. Ahora que va, mira, le pegó. Su humanidad, señores, la más clarita del partido la tuvo Sporting Cristal en 26. No, interesante en cuanto a elaboración, Sporting Cristal por el medio sector, la descarga en el taconazo, el acomode y el remate. Mira cómo lo festeja de la Cruz y es que no es fácil, es el tercer arquero y este tipo de situaciones son las que lo llenan seguro de confianza. Aparece Waterman dentro del área, enganchó, todo pelota. Pelota marca Kevin Ortega. Es muy buen pase el de Rodríguez y luego si hay un jalón de camiseta. Mano derecha ahí de Leo y como vemos, ahí lo jala. Ahí va. Va a verla. Decide Kevin Ortega. Penal. Quedó mal Díaz. Hay penal para Alianza, señores. Hay penal para Alianza en 34 minutos. Que nadie invada, dice Kevin. Ahí está el silbatazo. Ya se dio la orden. Va Barco. Pasitos cortos para la ejecución. Va el pirata Barco. Pasos es letal, tiene una estadística realmente para resaltar. Le patea al medio y a media altura. Se lanzó hacia su lado izquierdo Solís y de esta forma se abre el marcador en el Estadio Nacional. La pelota la tiene Rodríguez. Va Rodríguez, va a tirar del centro Rodríguez, pelota arriba, el cabezazo de Barco. Solís que lo saca fuera, córner. ¿Qué pasó, Solís? No midió bien. El tema que aparentemente esas pelotas, entre comillas, son fáciles, pero cuando bajan así, evitarse complicaciones, ¿no? Sí. Pasquini. Ávila. Tábara, le envía largo, va Grimaldo, dudó el arquero.
que mata al arquero y en ese sentido De la Cruz dudó demasiado. El pase primero de Tábara para Grimaldo buscando a González, que pone la paridad de forma muy rápida en esta segunda mitad. Vamos a ver cómo se comporta el resto del partido. Tábara. Grimaldo por izquierda, le pasó Pasquini, le pasó Pasquini, el cierre de Upa, pasó de largo Ramos, viene el remate de la Cruz. De la Cruz que pone la mano, señores, la pelota afuera. Aquí va la pelota larga y arranca Alianza. Arranca Alianza, señores, va de arriba, enganchó, cuidado, la pelota. ¡Upa! Se apresuró, me parece, de arriba. Se engoló, si no, de arriba. Se enamoró de su jugada, le pedía el centro. Me sorprendió lo solito que recibió Grimaldo, que lateral, viene Grimaldo, le pegó. La devolución de González es notable. Realmente Grimaldo arranca la jugada, se la entrega a González. La devolución, como lo decíamos, la termina frenándola, la toca, la rosa de la Cruz, pero finalmente termina poniendo en ventaja a Sporting Cristal. Costa. Arranca Alianza, señores, Anelato, Costa, el centro. El remate de Waterman, señoras y señores. Directo a las manos de Solís, que igual achicó muy bien y se quedó con el balón. Muy bien, servicio arrastrón y se armó la contra para Cristal, y se armó la contra para Cristal, y se armó la contra para Cristal, señoras y señores. Vamos a ver. Pretel por la derecha. El balón al medio, va Grimaldo. Oh, se apresuró, se apuró. Joao, te apuraste, Joao. La pelota afuera, se perdió la oportunidad de liquidar el partido, Sporting Cristal. El silbatazo final por parte de Kevin Ortega. Ha concluido el partido aquí en el Estadio Nacional. Ha ganado la representación de Sporting Cristal por 2-1. Alianza Lima. Ya ingresan los protagonistas a la cancha, los árbitros encabezando esta salida. Y ahí sale Garcilaso y sale Universitario. En la continuación de esta fecha 7 del campeonato. Aquí está con la pelota Valera. Va a jugar largo Valera. Se resbaló Salazar. Controla Puerto Carrera. Está el primero. Si la cambia, gol de Peremedes. Viene Puerto Carrera. Y está. No te puedo creer. No te lo puedo creer. Atajó Vargas. Si la ponía un costado, era gol de Puerto Carrera. La situación que acaba de agarrar Universitario. ¿Qué pase metió Valera? Y nuevamente por el sector izquierdo. Totalmente habilitado. Otra vez con velocidad. El extremo ecuatoriano se acomoda. Pica mucho. Otra situación que desperdicia Universitario de Deportes. Aparece Vargas, pero la decisión mala del lateral volante por izquierda que tiene la U. Aquí la baja Alexis Gómez. Asocia con Bazán. Tiene que pasarle Salazar. Jugando muy atrás Salazar. Levante ese balón. Eruste que participa. Arriba espera Gentile. Corso dudó, le queda Gentile. Atajó bonito el rebote y está. No te lo puedo creer. Ah, no te lo puedo creer. Se estorbaron los hombres de Garcilaso. Este es un blooper, ¿ah? ¿Eh? Esto es un blooper. Sí, señor, lo que acaba de desperdiciar el Garci. Ahora, el error de Corso porque deja dar un... Claro, se confunde con Riveros. La tajada del portero. Y entre los dos. Increíble, entre los dos lo que falla un gritito, Deportivo, ¿no? Garcilaso. Le grita ahora, pero grítale antes. Responde la U con Pérez Guedes, le marca el pase libre Flores. Aquí está Flores habilitado en el área. Valera engancha a Flores para darle. Flores mete el centro, arriba Valera. La bajada, pide una mano. Pide una mano de Caicedo. Sí, acá muy eufórico Fabián Bustos.
le pide al árbitro Diego Bordones que la revise y la están revisando. A ver, si está en la línea de la pelota y saca el codo y saca el brazo, influye justamente en la dirección de la misma para pivotear la pelota. Esto va a ser penal para la U. Sí, señor, penal para el Universitario. Totalmente, está extendido, influye en la ruta de la pelota, es penal totalmente. Alex Valera, ante el arquero Vargas. Busca el primero a la U en el Cusco. Da play Ordóñez. Valera frente a Vargas. Mirada atenta de Valera y está. De Universitario, de Valera de penal. Pelota un lado, arquero al otro. Universitario con el gol de penal de Valera se pone arriba en 40 minutos. Justo marcador hasta aquí. Insiste Salazar, allá va el centro, Rivero del piso, el rebote lo toma Díez, insiste Yantire, le cedió la pelota completamente al García, que propone ahora con Chica Aiza, allá va el centro, buena pelota, arriba Beltrán, no puede tocar, ¡gol! No vale la bandera, ya la vamos a revisar en el gol de Rustes. Vamos a ver la reiteración. Ahí no hay nada. No, ahí no hay nada, en el pivoteo me parece que hay. Vamos a ver. No, pero Rustes está atrás, mira. ¿Sí? ¿Es gol? ¿Es gol? Sí, señor. Esto hace rato no se ve el claro. Línea levantando con tanta seguridad. Sí, señor, es gol de Garcilaso. ¡Gol! Del Garci, de Rustes. Garcilaso 1, Universitario 1. Aparecía bien. Termina incluso siendo portocarrero, me parece. Y Rustes, que no tiene la marca de nadie, aparece totalmente solo. Con la parte interna a un costado definiendo y rompiendo la valla invicta que tenía el portero Britos y Universitario de Deportes. Empate a uno en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La salida de Corso. Murrugarra. Lo van a apretar a Murrugarra. Apretó bien en 10 y ahora viene era Beltrán y aquí es Terustes. Primero Chicaiza. Pasó Gentile. A ver quién en el otro poste insiste Gentile. Metió la mague. Penal. Penal de Murrugarra. En el pie de apoyo de Gentile no dudó Ordóñez. Y me parece que en esta estoy con el árbitro. Habrá penal para Garcilaso. Sí, lo termina enganchando Jorge Murrugarra. Sabe de la situación, lo termina tocando. Engancha bien Gentile. Entiende la jugada. Sí, en esta toma sí vamos a ver la siguiente. Claro, sí, claro que sí. Toma bastante vuelo Chicaiza. O sea, decisión de Chicaiza y no del comando técnico. En el mano a mano con Sebastián Britos. Está play Ordóñez. Le va a pegar el 10 Bachicaiza. Larga carrera del 10 Bachicaiza. ¡Gol! Del Garci, de Chicaiza, del 10. Larga carrera del 10. La puso arriba. Arquero un lado, pelota al otro. Le da vuelta Garcilaso y ahora Garcilaso 2. Universitario 1. Suena cliché, pero es cierto, ¿no? Penal bien pateado, de esa manera. Arriba, imposible para el portero. Y Chicaiza, que quiere protagonizar y ser el jugador importante para Deportivo Garcilaso en la temporada 2024. Casi 80 minutos. Mira Canchita, ya va el centro. Saca esa pelota a medias. Le queda Calcaterra. Por el medio, busca el remate al arco. ¡Golazo! Puso el 11, y es que siempre entra bien, y es que siempre entra bien el Tunche Rivera. A 10 del final, Universitario empata el partido en el Garcilaso. Golazo de Tunche Rivera, donde la puso Universitario 2, Garcilaso 2. Y la pelota parada no solamente es una acción, es adelantar las líneas, es tener al equipo más cerca. Y el Tunche Rivera que siempre responde. Golazo de José Rivera para poner el empate en el minuto 81 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Rivera, uy, se domina Guachacuero, Kevin le dice el Tunche para darle, el Tunche. Travesaño, travesaño. Vamos todos. Y si no estaba la anterior, estaba esta. Iba a ser. Bien, anda el Tunche Rivera, influyente el 11. Iba a ser el gol de la fecha. En poco ritmo, él lo genera. El cambio de cintura, acelera la Guacha. Le pega con el empeine, baja la pelota. Hay una mano de Vargas también. Pero iba a ser un golazo de Rivera. Un golazo iba a ser. Tiempo cumplido, señores.
En el Inca Garcilaso La Vega, Edwin Ordóñez dice, hasta aquí llegamos. Final de este muy buen partido en el Inca Garcilaso de La Vega. Han empatado 2-2 en el Cusco, lo viviste por él, uno más. Bueno, teníamos dos partidazos, Dani, lo que teníamos revisando en las imágenes. Alianza Lima, que no pudo sostener finalmente, y de eso se termina aprovechando, creo yo, bien Enderson Moreira, que en esta oportunidad sí le salen mejores los replanteos que en el caso de Restrepo. Y Universitario, que se está complicando ya demasiado en los segundos tiempos. Ciertamente, la partida de ajedrez entre los técnicos, lo que normalmente se juega en cuanto a estrategias, en cuanto a planteamientos, lo termina ganando Moreira con relación a Restrepo. Lo de Bustos sigue sumando ahí. No ganó Universitario de Deportes el día viernes, pero sigue sumando de a uno en condición de altura también, por supuesto, y eso es importante para las pretensiones de Universitario de Deportes. Pero repito, hoy por hoy el campeonato es solamente una disputa entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. ¿Qué te parece, Romy, si hacemos una pausa para regresar con el resto de la fecha? Totalmente, porque tenemos muchos partidos que ver, así que ustedes quédense con nosotros que ya venimos con mucho más. Nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Duelo clave en la pelea por el campeonato. ¡Al centro! ¡Arco, gol! Liga 1, te apuesto. Fecha 8. Cienciano versus Alianza Lima. Miércoles en vivo y exclusivo. L1 Max. Me gusta. Modo Betano con nuestro Bet Builder. Ahora también en vivo con Cash Out. Betano, el juego comienza ahora. Miércoles. Cienciano versus Alianza Lima. Sporting Cristal versus Melgar. En vivo y exclusivo, L1 Max. Me gusta. Nos transformamos, cambiamos, desarrollamos, progresamos, nos movemos, crecemos. Ya sabes, esto es L1 Max. Max. L1 Max. Cambiamos, nos movemos, evolucionamos. Somos gol, somos pasión, somos el fútbol. Ya sabes. Somos L1 Max. Y me gusta. Me gusta. Activa el modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Ganar para seguir en lo más alto. ¡No me gusta! Liga 1, te apuesto. Fecha 8. A ver, mi cuesta. Sporting Cristal versus Melgar. Miércoles en vivo y exclusivo. L1 Max. Me gusta. Activa el modo Betano con nuestros pagos anticipados. Gana tus apuestas antes que termine el partido. Betano, el juego comienza ahora.
Volvemos, señoras y señores, en este segundo bloque de Match Gol L1 para presentarles el resto de la fecha. Una fecha que, a ver, si uno comienza a analizar resultados, se comienza a apretar todo, del medio para abajo, fundamentalmente, con equipos que comienzan a levantar, con equipos que no pueden culminar un poco ese salto hacia las primeras posiciones, así que todo realmente se pone muy interesante. Sí, se pone más que interesante. Un Melgar, por ejemplo, que se acordó de volver a ganar, claro, ahora de la mano de Valencia, termina marcando una diferencia y sobre todo en temas de definición, que era lo que se le estaba pidiendo tanto al conjunto arequipeño. Un Manucci que ganó también. También obligado, y salió, ¿no?, de la mala. Eso. Exactamente, y por supuesto un cuadro como Unión Comercio que comienza a levantar, que saca un puntazo realmente importante en la altura, así que vayamos al desarrollo de lo que resta de esta jornada número 7 del torneo de apertura Liga 1 Te Apuesto. ¿Cuándo empieza el acto protocolar? El ingreso de la terna arbitral y los dos equipos de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Ahí está para levantar la pelota Colman y Colito con Colman. Lo tiene referenciado Vázquez, el remate, Melián, palo, Silva no pudo y la pelota que se vuelve a marchar por línea de fondo, se salva Alianza Atlético de Sullana, tocó la puerta, toc, toc, el equipo de Rondelli. Sí, primero buena tapada del portero ante Silva y esta que tuvo al palo. Pelota quieta para el equipo imperial, para el equipo cusqueño, va a levantar la pelota Colman, el centro buscando a Tevez, el cabezazo al arco, ¡cándalo Cusco! Conexión Colman Tevez y el 1-0 en el Inca Garcilaso de la Vega para romper entonces la paridad en el marcador. Sí, me parece que no hay posición adelantada en esta toma. Gana la posición Tevez y es un mérito total de ganarle a los centrales y el cabezazo perfecto para ponerle un costado imposible para Melián. En la pelota parada encuentra el 1-0. Recupera Cusco, de primera intención Colman. ¡Opa! Mira toda la calidad que tiene Colman. Sigue Colman para Juan Manuel Tevez, que puede cantar el segundo, el segundo, el segundo. Cae dentro del área, es penal. Penal, sentencia Sebastián Lozano. Penal para Cusco Fútbol Club, que puede ampliar el marcador 2-0. Gran jugada de Colman. La habilitación. Creo que ya, claro, lo viene empujando. Lo viene empujando. No, pero es penal, clarito. Es penal, Villegas, claro. Villegas se equivoca totalmente. Esperamos el silbatazo de Lozano. 38 minutos, 39 ya de la primera parte. Iván Colman, va, Colman, Colman, Colman. ¡Cándalo Cusco! ¡Gol! ¡Cusqueño! De penal, el número 10, Iván Colman, para que esta historia esté. Cusco Fútbol Club 2, Alianza Atlético de Sullana 0, le está ganando la pizarra de Rondelli a Jorge Espejo. Así es, y un pase, ¿no? Un pase a la red prácticamente, con toda la tranquilidad, toda la jerarquía del número 10, y por ahora lo gana claramente local por 2-0. Pérez con Tevez, atención que habilitan a Silva por la derecha, la pide Colman en la media luna, va Silva, Silva al arco, Melián abajo, correcto, seguro, atenazando la pelota y evitando lo que podía ser el tercer tanto de Cusco Fútbol Club. Lo que pedíamos, esos toques rápidos, filtrando por el medio, usando al jugador y pegándole al arco cuando tenía dos alternativas, Tevez por un costado y Colman más cerca, y Colman por el otro. Y atención porque viene el ataque por parte de Cusco, balón filtrado para Luis Ramos dentro del área, Ramos puede, Ramos va, Ramos saca el remate, el rebote otra vez de zurda al arco, Melián con el rebote y Yanes que complementa el doble remate y los puños salvadores de Diego Melián cuando pide la pelota Sebastián Lozano y en este momento culmina el partido, ganó Cusco Fútbol Club 2-0, Alianza Atlético del Sullana, partido que lo pudo liquidar en el primer tiempo el equipo de Miguel Rondelli. Bueno, ya equipos en el terreno de juego. Cremas contra Morados, UTC contra Comerciantes Unidos. Duban Palacio. Él es Duban Palacio. Buscando a González.
intentando llegar de esta forma. Atención, se viene Comerciantes Unidos. Siga, dice el árbitro. El Guachón, primero Baloyes, luego se saca Mondino y por atrás Codiche Aparicio termina cortándolo, ¿no? Va a ir a ver el monitor. Y ahora, bueno, en el VAR está diciendo mejor revísala. Es que, claro, ahí sí parece que lo traba, ¿no? Que lo mueve. Porque es toda la humanidad de Koichi sobre la pierna izquierda de Magallanes. Y no termina llegando la pelota a Aparicio tampoco. Sí, 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 sí. Es que también, si te das cuenta, en esta última toma también, Magallanes mueve el cuerpo como cubriéndose, ¿no? Y tranquilamente puede sancionar el punto fatídico. Dale, Víctor, que penal. Aparicio. Penal, señores. Ha sancionado penal Víctor Cori a los 5 minutos. Aquí va Piero Magallanes. Se para Piero Magallanes. Se perfila Magallanes. Magallanes. ¡Gol! ¡Gol! De las Águilas Cuterbinas. De penal lo hizo Piero Magallanes. Comerciantes Unidos le gana ya 1-0 a UTC de Cajamarca. La toma Pinto, demora la descarga otra vez, ahora sí, habilita por derecha Sebastián González, Cela, González en el área, González, le puede pegar González, engancha González, sigue González, es el rechazo final de Koichi Aparicio. A ver, aquí encara González Cela. Upa, pero es una mano casual. Todavía no estaba apoyada. Hay revisión, compañeros. La mano es clara. Que tendrá que decidir finalmente Víctor Cori y decir que es una mano sancionable o no. ¡No viste penal! ¿Por qué le hace caso? Es un espectáculo aparte el profe Ramayotti. ¡Clara que la otra, profe! A ver. Uy. ¡Penal! Ha pitado penal y aplaude. Aplaude Ramayotti. Aquí está González Cela. Vamos a ver, Sebastián González Cela frente al esférico. Se perfila un poco tarde. Sebastián González. Se sobrepara. Sebastián González. ¡Gol! ¡Gol! De Comerciantes Unidos. Sí, señores. Las Águilas Cuterbinas le ganan 2-0 al Gavilán del Norte en Cajabamba. La va a echar Kevin Ruiz. El globo ya pasando, segundo palo, cuidado, se viene, descuento, gol. ¡Gol! De UTC de Cajamarca, Koichi Aparicio solo, aprovechando su estatura, su estampa. Ya estamos en 44 minutos. El globo arriba, de cabeza, despeja Baloyes. Va a complementar. Gutiérrez, se resbala Noriega, aquí se viene, atención, se viene UTC, empate, gol. Gol del Gavilán del Norte. Jarlín Quintero capitaliza muy bien el error de Eric Noriega, que resbala. La manda al ángulo para vencer la resistencia de Campos. Y el empate está consumado. Sale González, levanta la mirada. González cambia ya el pelotazo buscando ahora a Sebastián González Cela. Cuidado, la controla Sebastián González Cela. Se apoya en Magallanes. Magallanes a tiro de arco, golazo. Golazo de Piero Magallanes para ponerlo en todo un marco aquí en Cajabamba. Qué pegada tiene este señor. Lo que juega Piero Magallanes es un escándalo. Nunca hay que dar una pelota por perdida. Y lo demostró Sebastián González Cela peleando hasta el final, dejando solo a Magallanes. ¿Y cómo le pega? Va a venir el centro. El globo arriba. Cuidado de cabeza. Intentaba Cantoro. El globo cerca del poste. Derecho defendido por Diego Campos. Buen cabezazo de Cantoro por el segundo palo. El centro también es muy bueno de parte de Joel Sánchez. Finalmente parece que es Kevin Ruiz quien termina
No, es Cantoro, es Cantoro, Cantoro. Mete por el segundo palo y se pierde la posibilidad del empate final. Cuando Víctor Cori hace sonar su silbato indicando el final del partido, el derbi cajamarquino lo ha ganado las Águilas de Cutervo. Sí, señor, Comerciantes Unidos 3-2 sobre UTC de Cajamarca. Mi saludo y la salida protocolar. Se ordena Grau, se ordena Cienciano. Media vuelta Guardera, va al 5 abriendo el camino con Ray Sandoval. Tiene que pasar y pasó Guardera, levanta la mirada, tira el centro, pasado. Cienciano, el rechazo de Mera. Y ya tenemos una clara por lado en esta vez, Mauro. Esta vez es Mauro Daluz quien termina cabezando contra el piso. Y la pelota choca en el palo, en la base del poste. Y se viene Romagnoli. Romagnoli, sigue el principito, va Romagnoli. Hasta el final, tirando el centro, buscando a García. Apareció Garcés después del centro de Romagnoli. Ahora en el Campeones del 36, Atlético Grau 0, Cienciano del Cusco 1. Y parecía que estaba guardando el combustible Romagnoli, cuidando para tener esta posibilidad, este arranque. Apenas tenga un poco de campo libre, buscar, desbordar y tirar el centro. Intenta De La Cruz con Rodas, nuevamente el centro para Álvarez, tirando el centro, el Pato, la pelota arriba, salía con todo de Espinosa, quedaba la pelota todavía dando botes en el área, el rechazo de Jordan Giving. La va a tomar ahora Vázquez, intenta todavía Mera, no puede salir Cienciano, Dani Franco le pega, Dani Franco quiso colocar la pelota, ahora Vázquez abriendo el camino para Rostey, le pega. Rostein para tirar ese remate y poner el 1-1. Nico Figueroa por derecha tira el centro. Es gol en contra. Porque Figueroa hasta lo fue a celebrar como suyo. Y cuando en este preciso momento Augusto Menéndez ha pitado el final del compromiso en el Campeones del 36. Uno para Grau, uno para Cienciano. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de un partido picante, de un partido que promete mucho entre Melgar de Arequipa y ADT. La juega rápido Kenji en el lateral, aquí se viene Melgar, cuidado con Melgar, Berni Cuesta, golazo de Melgar, su capitán, el ya peruano Bernardo Cuesta, cómo cubre el balón, cómo aguanta el defensor. Y ahí a su merced para vencer el arco de ADT y cantarle a todo el mundo que Melgar se pone arriba 1-0. Y la asistencia fue de un lateral. Le gana justamente a Choi en este mano a mano Cuesta y define con calidad. Aquí se viene con la pelota. Blando mete el pase. Ahora habilita a Bordacar. Cuidado con Cuesta. ¡Golazo! Tremenda elaboración, definición final de Martínez que se disfraza de Cuesta y aparece ahí para zambullirse en el área de Palomita, marcar el segundo para el equipo arequipeño. Yo creo que estamos viendo la mejor elaboración de Melgar en el año. El despeje de González, el globo va ya sobre la media luna, recogiendo Bersano, mete el servicio. Ahora para Víctor Cedrón, se echó a correr Jani Opósito, también Joao, golazo de ADT de Tarma. Joao Rojas lo hizo correctamente, habilitado el ecuatoriano Joao Rojas Cedrón, que habilita para marcar el descuento para ADT de Tarma. Cáceda, la impulsa Cáceda, allá la pelota la va a recoger ahora Melgar, en el área, la encuentra Blando, se le pasó a Narváez, Blando, marca Narváez, sigue Blando, 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 Blando atrás, ¡gol!
defendió a DT Tarma. Más contundente y consistente Melgar de Arequipa, de las pocas que tiene, logra anotar en este caso el hombre que había ingresado. Me parece que hay justicia en el marcador. Señoras y señores, ha ganado Melgar. Oh, linda Arequipa, la novia dorada. Qué bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar. Sport Huancayo recibe a Unión Comercio. Usted lo va a disfrutar a través de L1 Max, jornada número 7 del torneo Apertura de la Liga 1, te apuesto. Viveros, buscando cambiar la orientación. Está también el Chin Benítez, se anima el remate largo. Tapó Nacho Barrios. Pero vale, ¿eh? Vale un disparo así de media distancia. En el fútbol peruano no es habitual. Prueba el Chin Benítez, responde Nacho Barrios. Tarek no tenía comodidad para todavía progresar con ese balón. Se viene Unión Comercio. Atención con esta. Empieza a avanzar Pérez. Era el bombazo. Tapa Joel Pinto. Se apoya en Tarek Carranza. Muy bien el bombazo y bien Pinto también. Marcos Yuya. Se equivoca Marcos Yuya. Esto podría acabar muy mal. Atención con Comercio. Atención con Unión Comercio. Comercio. Joel Pinto. ¡Qué grande! Una más. El bombazo. ¡Gol! ¡Gol! Sport Huancayo 0. Unión Comercio 1 en la incontrastable. Ricky Montoya. Falló el que más sabe. Marcos Yuya. Es muy buena la habilitación de la Cruz. Define Pérez, muy bien, enorme Pinto, pero la pelota queda boyando y arremete Uribe y le revienta el arco. De aire la calza, con todo el alma, con toda la enjundia y con mucha calidad la manda a guardar. ¡Qué buenas pelotas! Le va a quedar Hernán Pérez, 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 Comercio segundo. ¡Gol! ¡Gol! Sport Huancayo 0, Unión Comercio 2 en esta fecha 7 del torneo Apertura de la Liga 1. Te apuesto, lo repetimos. Está ganando Unión Comercio, Ricky. Se están cayendo varias estanterías y vaya que lo merecía. El puntazo a un costado inatajable para Pinto. 2-0. La toma Garro. Marcos Yuya. Aún con posibilidades, Garro. Por el centro, panorama despejado, Ray Gómez, ¿se anima o no? No se anima Gómez, va a filtrar, está Ross, 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 gol. Ojo ahí, se levanta el banderín, termina siendo anulada la definición de Carlos Ross cuando le dejaba una pelotita dulce Ray Gómez. Gol de Huancayo. Tenemos que gritarlo una vez más, señores, gol, gol. Lo cierto es que el VAR corrige y es por eso que es lícito, Ricky. Es lícito el tanto. Llega para el descuento Sport Huancayo. Lo hizo Carlos Ross. El marcador es Sport Huancayo 1, Unión Comercio 2. Comercio frente a uno de los desafíos más grandes que le tocaban cumplir. Sostener un resultado. En este tiempo extra ya de la contienda. Pitazo de Mike Palomino. Clava la mirada a Ray Gómez. Así le pega Gómez, Gómez, Gómez. Tapó Nacho Barrios. ¡Qué tapadón! Tapadón de Nacho Barrios desde el arco de Unión Comercio. Vuelve a respirar la gente del poderoso de San Martín. Y cómo anuló ese bombazo. ¡Qué potente venía Ray Gómez! Está Carlos Ross, la pelota arriba, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Sport Huancayo. La locura se desata en el estadio Hiper en la incontrastable. No está muerto quien pelea.
sí, mucho fútbol, pero con enorme corazón. Y acá con el central lanzaba el ataque, tomando la lanza. Golazo de Diego Minaya. Otra vez Ross en una asistencia, siendo providencial. Y logra un empate porque ya Comercio estaba absolutamente exhausto. Muy bien, señores, cuando pita Mike Palomino. Y de esta manera nos dice que ha terminado el compromiso en el estadio IPD de Huancayo. Y en algún momento se le tenía que dar a Manucci, ¿no? En algún momento. Parecía, Dani, que avanzaban y avanzaban las jornadas y Franco Navarro no estaba consiguiendo el resultado, ¿no? Porque en temas de elaboración, pasajes tenía Manucci de intentarlo, de buscar el arco rival, pero ya por fin se pudo sacar la sal de alguna u otra forma, claro, y conseguir su primer triunfo en lo que va el torneo Apertura. Sin embargo, Chancas es un rival que juega también. Claro, no, y escúchame, y no pintaba bien el arranque del partido para el cuadro carlista, debido a esta acción de juego en donde el árbitro del compromiso determina que hay penal, es falta de los 12 pasos para el cuadro de los Chancas, y Carlos López, el colombiano, para anotar el 1-0 en el marcador, y parecía que a la historia Manucci no le iba a dar vuelta. Mira, muy bien pateado, con bastante potencia, fuerte, y arriba la termina mandando para poner 1-0 a favor del conjunto que era visitante, además. Y ya la deuda por parte del conjunto carlista crecía, no solamente de visita, porque bueno, que eso te pueda suceder es dable, ¿no? Pero en este caso sí era complicado porque Manucci ni en casa lo lograba. Pero ahora pudo cambiar la cara y encontrar el triunfo sellándolo con un 2-1. Fundamentalmente por algo, ¿no? Por la experiencia de sus elementos, muchos jugadores de larga trayectoria en la Liga 1. Aparece Ángel Benítez para colocar con golpe de cabeza el empate transitorio en el marcador cuando ya estábamos en instancias del segundo tiempo. Y esto animó al equipo de Franco Enrique Navarro justamente para ir a buscar, obviamente, que darle vuelta a la situación, darle vuelta al marcador, que de alguna manera también lo iba a lograr vía el juego aéreo, ¿no? Lo que no se puede con fútbol, lo que no se puede un poco con la consecuencia de las jugadas, de las asociaciones, lo termina consiguiendo de esta manera. Centro largo y aparece Pablo Míguez con toda su experiencia para girar la cabeza, cambiarle la posición a la pelota y decretar el 2-1 final a favor de Carlos Manucci frente a los Chancas. Termina capturando bien ese balón de Alexis Cosío. Victoria de Manucci. Y ahora bueno, nos vamos hasta el Callao. Esto me encantó, Dani. Ay, la verdad que hay que felicitar lo que hizo el hincha. Primero Chalaco, Rosado, apoyando, porque además de ser una fiesta, hay que reconocer que Sport Boys se enfrentaba a la Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero, porque así es claro, como va a quedar prácticamente la nómina. ¿Jugó, ¿no?, con 12 o no? Y Paraná Milanao, sí, jugó con 12. Que 12 el que número, fueron a acompañar número, a su equipo, claro, no era Paolo necesariamente. ¿Eh? Obvio. Fueron a presionar, fueron a hinchar, fueron a alentar a su equipo, a darles confianza, a darles ánimos, a empujar a este cuadro de Sport Boys, que tiene una característica principal, ¿no? Como es el hecho de ir siempre para adelante, de chocar, y de repente por ahí, dándole un toquecito de fútbol y de ingenio, obviamente poder conseguir resultados importantes. Ya ganaba Boys 1-0 y llegaría esta acción de juego. Pablo Bueno había puesto el primero muy rápido y aquí se desataba la polémica de alguna u otra manera por ese remate que había tenido Renzo Salazar. ¿Ingresaba o no? Ya estaba. O sea, me siguen quedando las dudas, pero bueno, cualquier cosa puedo cobrar Diego Aro y hay que darle la derecha en todo caso al árbitro principal del partido, ¿no? Esta es la toma que termina decretando el 2-0 a favor de Sport Boys del Callao, que lo celebró. Y sí, un equipo con mucha actitud, porque qué bien le ha hecho de todos modos Fernando Gamboa desde que llegó, ¿no? Que entendió la mística que tiene el conjunto chalaco. La molestia de Paolo, que efectivamente sí termina siendo bastante incomodado, pero tiene que acostumbrarse Paolo a eso. Totalmente, porque todos los equipos lo van a tratar de esa manera. Así lo trató Cusco en su debut en la fecha anterior, así lo ha tratado también Sport Boys y obviamente el hecho de jugar en condición de visita, y seguramente así va a pasar a lo largo de la temporada. Terminó saliendo del terreno de juego Paolo Guerrero por lesión, pero hay que tener cuidado, ¿ah?
porque no está sumando la Universidad César Vallejo con José Paolo Guerrero en el terreno de juego, y esto al final puede jugar muy en contra de las pretensiones de competencia internacional, incluso te diría que tiene el cuadro poeta. Totalmente, ya vamos a revisar, claro está, la tabla de posiciones en el próximo bloque para precisamente revisar cómo se está moviendo todo ya en esta fecha 7. Así que nosotros hacemos una pausa, Dani, muy rápida, cortita. Sí. Y volvemos, vamos. El modo Betano con nuestro Bet Builder. Ahora también en vivo con Cash Out. Betano, el juego comienza ahora. Centro al espacio, le queda Leo Díaz, Calderucho. El de Uno Max. Me gusta. Duelo clave en la pelea por el campeonato. ¡Gol de centro! ¡Arco, gol! Liga 1 te ha puesto. Fecha 8. Cienciano versus Alianza Lima. Miércoles en vivo y exclusivo. El de Uno Max. Me gusta. El modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. No seas hincha de la piratería. Sé un buen hincha para tu club. Suscríbete a los canales oficiales. Sé un hincha de verdad. No seas un hincha bamba. El fútbol peruano y toda su gente. El modo Betano con nuestros pagos anticipados. Gana tus apuestas antes que termine el partido. Betano, el juego comienza ahora. Jueves. Liga 1 te ha puesto. Alianza Atlético versus UCB. Comerciantes Unidos versus Sport Huancayo. L1 Max. Me gusta. ¿Has comunicado con el profe Fossati en este transcurso que has estado por allá? Sí, bueno, yo siempre he tratado de tener esa cercanía con la selección. La verdad que me están ayudando bastante, eso es algo que no lo voy a olvidar. Nos ha retado Paolo Guerrero y vamos a ver, acá si todos aceptan. ¿Eh? ¿Cuándo jugamos una pichanguita de 7? Yo feliz, yo armo mi equipo. A Farfán lo pones ahí. Mi compadre no puede correr por la rodilla, pero paradito nomás ya está bien. Yo lo conozco, ya le he jugado una apuesta. Los árbitros tienen que ayudarlo, ¿no? Espero que esta vez que él está haciendo el reto para jugar con la gente de la FUTMAX, sea todo transparente. FUTMAX, en vivo por M1 y L1 Max. Activa el modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Match Gol L1 para seguir revisando lo mejor que nos ha dejado esta jornada. Y desde ya te digo y les digo también que los goles han estado muy buenos. ¿Eh? Han estado muy buenos, pero a ver, el contexto va a ser importantísimo, por ejemplo, para poder elegir el gol de esta jornada número 7, Roberto. Totalmente, en esta oportunidad vamos a revisar cuál es el gol traído a ustedes por Betano en esta ocasión. Finalmente, el elegido ha sido el de Joao Grimaldo. Ya lo tienen en pantalla por lo que representa para Sporting Cristal, incluso te diría para el momento de Joao Grimaldo. Pero aquí yo creo que es un poco compartida la función, ¿eh? Porque la pared que hace y la velocidad, cómo lo entiende González para ponerle el toque preciso, funciona. Una jugada muy bien elaborada, muy bien construida, muy bien trabajada también por parte de este señor, el profesor Moreira, en las prácticas de Sporting Cristal seguramente, y que hace que Joao Grimaldo vuelva a elevarse, ¿no?, en lo más alto de la visión del fútbol profesional peruano. Es el jugador
que necesita Sporting Cristal en ese nivel para poderlo vender y obviamente proyectar la carrera de este importantísimo jugador de Sporting Cristal, como es el caso de Joao Grimaldo. La nueva joya, por supuesto, del fútbol peruano. Así es, de todas maneras yo no puedo dejar de incluir como uno de los buenos goles de la jornada lo que hizo el Tunche Rivera, porque fue sorpresivo, le termina dando esa cuota de ingenio que necesitaba Universitario de Deportes también, así que me pareció un muy buen gol, ¿no? Ya lo decíamos, la producción y nosotros hubo disputa por acá. Sí, por supuesto, pero el contexto es importante, señoras y señores, así que vayamos a ver ahora la tabla de goleadores. Así va la tabla de goleadores, donde por supuesto es Martín Cauterucho quien la lidera con 13 goles para Sporting Cristal, Bernardo Cuesta con 6 anotaciones para Melgar, en tanto Carlos Garcés 6 goles con Cienciano y también suma Cienciano Abdiel Ayarza con 4 dianas. Aparece Pablo Bueno, Dani, de Sport Boys del Callao, luego de que pudo abrir el marcador para los rosados. Mientras tanto, vamos a revisar el equipo ideal, ¿te parece? ¿Cuánta influencia has tenido tú? Yo esta vez muy poca, la verdad. Sí, de verdad. Sí, te lo juro. A mí me preguntaron, ¿ah? ¿No? A mí me dijeron que ya habían hablado contigo. ¿Ah, sí? Vamos a ver el equipo mejor ideal de esta fecha 7 que tiene a Ítalo Espinosa en el arco. Han formado con una línea de 4. Renzo Salazar de Sport Boys del Callao. Pablo Míguez. Con gol. Con gol. Con gol, claro. Y bueno, tiene este tipo de cosas. Qué bueno que haya podido mejorar, está siendo utilizado en otra posición. Diego Minaya de Huancayo. También con gol. Lucio, también. Les encanta siempre la producción, sí, poner por supuesto, protagonistas, sí, con gol. Lo del Carlos Elche Beltrán con Garcilaso, Piero Magallanes, que está Santiago González como extremo. Uno de los mejores jugadores el sábado pasado, ¿ah? Totalmente, me gustó mucho lo de Santiago González y por la otra banda Joao Grimaldo, que iban alternando también. Exacto. Y esto le dio bastante frescura a Cristal. José Rivera tenía que estar acompañado de Carlos Garcés de Cienciano. ¿Te gusta o no? Sí, me gusta. ¿Sabes por qué? Porque este 11 es puro gol. Es puro gol. Sí, los centrales, Piero Magallanes, Joao Grimaldo, Santiago González, el Tunche Rivera, Carlos Garcés, todos anotaron. Y es que mira, también es Enderson Moreira, ¿no? Cierto. El entrenador de la jornada que supo darle la vuelta, replantear ante una Alianza Lima. Nos queda como el DT en este equipo ideal. Estoy de acuerdo, probablemente podría ser muy ofensivo en la cancha, pero creo bien, que también hay figuras bien para el tomar lo que manda, por supuesto. Vayamos a conocer ahora la tabla de posiciones al término de la jornada número 7. Ojo que la 8, que la vamos a conocer de inmediato también, arranca inmediatamente el día de mañana. Así es, Sporting Cristal se puso como líder con 19 puntos luego del triunfo. Universitario quedó en segundo lugar con 17. Sport Huancayo sigue en la pelea, tercero con 14 unidades. Cuarto lugar, Cienciano con 13 puntos y Alianza Lima ya mucho más relegado, ¿no, Dani? En el quinto lugar con 12 puntos. Totalmente. Número 6. Comerciantes Unidos con 11 unidades, al igual que Cusco FC en la séptima ubicación, también con 11. Octavo, Melgar, que comienza a levantar de la mano de Marco Antonio Valencia con 10 puntos. Noveno lugar para Sport Boys del Callao con 9 unidades. Mientras que los Chancas aparecen en el puesto 10 con 9 puntos. Y aquí está bastante ajustado todo, ¿no? UTC de Cajamarca, puesto 11 con 8, también con 8 ADT de Tarma en la casilla número 12 y Atlético Grau con 7 unidades se ubica en el puesto número 13, Alianza Atlético de Sullana 14 también con 7, Unión Comercio un poco más comprometido con 5 puntos en el puesto 15, la Universidad César Vallejo, ya podemos decir, de Paolo Guerrero, claro, en una zona complicada, viendo la tabla de posiciones con 5 puntos. Carlos Amanucci, que pudo levantar con 5, penúltimo. Y en el último lugar, Deportivo Garcilaso con 4. Vayamos a conocer cómo se va a desarrollar la jornada número 8. Bueno, la jornada empieza con el duelo entre Universitario ante Cusco FC en el Estadio Monumental. Recibirá el martes 12 de marzo a partir de las 8:30 de la noche, una semana cargada de fútbol. Luego el miércoles Cienciano recibe a Alianza Lima en el Estadio Garcilaso de la Vega el miércoles 13 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde. Luego Sporting Cristal va a enfrentar ese mismo día, miércoles 13, a Fútbol Club Melgar.
él en el Estadio Nacional a partir de las 9 en punto de la noche, y todo va a continuar el día jueves, cuando en el Estadio Campeones del 36, Alianza Atlético se enfrente a la Universidad César Vallejo a partir de la 1:30 de la tarde. También estadio por confirmar, Comerciantes Unidos frente al conjunto de Sport Huancayo los jueves a partir de las 3:45 PM, y cierra la jornada de jueves Carlos Manucci en el Mansiche enfrentándose a Sport Boys del Callao. Nos movemos hasta el viernes 15 de marzo porque Unión Comercio recibe a Deportivo Garcilaso desde la 1:15 de la tarde. Los Chancas también el viernes, pero desde las 3:30 esperan la llegada de Atlético Grau, y ADT de Tarma enfrentará a UTC Cajamarca el sábado 16 de marzo desde las 3 de la tarde. Ha sido todo un placer acompañarlos en esta nueva edición de Match Goal. Ya saben, nos tenemos que reencontrar porque estoy segura que va a dejar muy buenos goles y detalles que revisar aquí. Ciertamente, así que hasta esa oportunidad. Buenas noches para todos. Chau. De bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Activa el modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. ¿Te has comunicado con el profe Fossati en este transcurso que has estado por allá? Sí, bueno, yo siempre he tratado de tener esa cercanía con la selección. La verdad que me está ayudando bastante, eso es algo que no lo voy a olvidar. Nos ha retado Paulo Guerrero y vamos a ver acá si todos aceptan, ¿ah? ¿Cuándo jugamos una pichanguita de 7? Yo feliz, yo amo a mi equipo. A Farfán lo pones ahí. El compadre no puede correr por la rodilla, pero paradito nomás ya está bien. Yo lo conozco, ya loco, ya le he jugado una apuesta. Y los árbitros tienen que ayudarlo al hombre. Pero que esta vez que él está haciendo el reto para jugar con la gente de la FUTMAX, sea todo transparente. FUTMAX, en vivo por M1 y M1 Max. Activa el modo Betano con nuestros pagos anticipados. Gana tus apuestas antes que termine el partido. Betano, el juego comienza ahora. Nos transformamos, cambiamos, desarrollamos, progresamos, nos movemos, crecemos. Ya sabes, esto es M1 Max. Max. M1 Max. Cambiamos, nos movemos, evolucionamos. Somos gol, somos pasión, somos el fútbol. Ya sabes, somos M1 Max. Y me gusta. No seas hincha de la piratería. Sé un buen hincha para tu club. Suscríbete a los canales oficiales. Sé un hincha de verdad. No seas un hincha bamba. El fútbol peruano y toda su gente. El modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Ganar para seguir en lo más alto. ¡Gol de Gusto! Liga 1 te apuesto. Fecha 8. A ver, mi cuenta. Sporting Cristal versus Melgar. Miércoles en vivo y exclusivo. L1 Max. Me gusta. El modo Betano con nuestro Bet Builder. Ahora también en vivo con Cash Out. Betano, el juego comienza ahora. Bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora.